Damos la bienvenida a todos en el 20º domingo del tiempo ordinario. Los formularios de inscripción para la educación religiosa para el comienzo de otoño ya están disponibles en nuestra página de internet y también van a estar en una banca que hay afuera de la oficina. Esto van a ver ahí en esa banca que es azul, ahí van a ver esto, la inscripción. Por favor, registre a sus hijos y reciba materiales para la familia durante nuestros días de distribución en el área de la escuela, donde se recogen los niños de la escuela. Se basa en el hogar, está orientado a la familia y es un estudio de las lecturas del Evangelio, y todos están invitados a inscribirse. Únase a nosotros para divertirse y aprender más sobre nuestra fe mientras permanece conectado a través de esta pandemia. Habrá un cambio en nuestras celebraciones de misas diarias a partir del domingo 26 de agosto. Todas las misas diarias de miércoles se celebrarán en el gimnasio de la escuela solo a las 10 de la mañana y estarán abiertas para la parroquia. Será necesario completar un cuestionario y les chequearán la temperatura en la entrada. Nos reunimos hoy como el cuerpo de Cristo, igual que hacemos cada domingo. Juntos oramos, alabamos a Dios y recibimos el aliento de la palabra y la Eucaristía que nos preparan en nuestra peregrinación hacia el reino. En la primera lectura de hoy, el Señor dice: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Hagamos de esta casa, de nuestra comunidad de fe, de este lugar sagrado, una casa en que todos sean bien recibidos y se unan a nosotros para orar y rendir culto a Dios. El celebrante de la misa de hoy es Padre Mantón. La intención de la misa es por nuestra paz. Para celebrar dignamente esto.
Señor Jesús, tú moriste por los pecados de todos. Señor, ten piedad. Tu alabanza se eleva por encima de las naciones. Cristo, ten piedad. Tu misericordia quita el pecado. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio, pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Hoy escuchamos uno de los pasajes más frustrantes de los evangélicos. ¿Qué está pasando? Al comienzo de la historia del evangelio, Jesús trata a la mujer cananea con falta de respeto, llamándola perra. Jesús está siendo grosero.
¿Estás siendo misógino o racista? No hay respuestas fáciles. Veamos algunos de los aspectos de la historia más de cerca. Primero, la historia dice que Jesús estaba en el vecindario de Tiro y Sidón, dos ciudades donde vivían los gentiles. Jesús estaba fuera de las fronteras de su lugar y su gente. Es posible que haya estado tratando de disfrutar temporalmente del descanso de su ministerio. Jesús no responde a la solicitud de ayuda de la mujer. De alguna manera, esa mujer ha oído hablar de Jesús y lo llama Hijo de David. Ella ya está indicando que tiene fe en él porque le aplica un título de Mesías. Jesús le dice que él no es enviado a personas más allá de la suya. Pero la mujer es persistente. Responde rindiéndole homenaje y llamándolo Señor. Los propios discípulos de Jesús rara vez son tan respetuosos. Cuando Jesús vivió, los judíos se referían a los gentiles y paganos como perros. Este era el lenguaje ordinario utilizado por ellos. Como cananita, la mujer era descendiente del pueblo que los israelitas habían conquistado cuando tomaron posesión de la Tierra Santa siglos antes. Puedes imaginar la antipatía entre los dos pueblos. Quizás Jesús usó la expresión sobre la comida que se da a los perros con un brillo en los ojos y una leve sonrisa en los labios como prueba de ello. Sin embargo, no podemos estar seguros. Pero él responde con una tremenda respuesta. Jesús se encuentra, teniendo que reconocer que tomó fe. Algunos sugieren que Jesús disfrutó del encuentro con la mujer. Es una broma semítica típica. Sin embargo, todavía no entiendo por qué la ignoró al principio y por qué se mostró tan reacio y a ayudar. Independientemente, fue la persistencia lo que le hizo reconocer su gran fe. Recuerde la semana pasada que Jesús reprendió a sus discípulos por su poca fe. Ahora se nos da un ejemplo con una mujer con gran fe. Y ella no es discípula, ni siquiera parte del pueblo de Jesús. Esta mujer es notable porque no se daría por vencida. Aunque ella no era de la casa de Israel, Jesús le sirvió curando a su hija. Al mismo tiempo, también creo que ella sirvió a Jesús en su insistencia en que la ayudara. Jesús dice que su misión es solo para su propia gente, pero ella lo convence para que la ayude una extranjera. Me pregunto si Jesús llegó a comprender más profundamente que su misión era más amplia de lo que había supuesto. Debía abarcar a todos los pueblos. Quizás este encuentro ayudó a Jesús a aclarar su sentido de su propia misión universal. En esta historia veo la confirmación de nuestro entendimiento tradicional de que Jesús era completamente humano. Él era como nosotros en todas las cosas, excepto de pecado. Como nosotros tuvo que aprender. Entonces, este evangelio cuenta la historia de cómo Jesús obtuvo una comprensión más amplia de la fe y la tolerancia a través de la conversación con la mujer. Debido a su encuentro con la mujer cananea, y debido a su fe, Jesús cambia. No
parte de su ministerio podría darse más allá de la casa de Israel. Muchos de ustedes que están aquí nacieron en otros países con sus culturas únicas. Saben lo que es cruzar fronteras hacia tierras diferentes. La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha luchado por acoger y aceptar a los muchos inmigrantes católicos que vienen de todo el mundo a este país. No siempre lo ha hecho con la generosidad que debería. Sin embargo, a la luz de la persistencia de la mujer cananea, existe un desafío importante para nosotros, los que se encuentran viviendo al otro lado de las fronteras. Este desafío es reconocer que pueden ayudar a las personas de la cultura dominante a llegar a una comprensión más amplia del Evangelio. Todos nosotros, sin importar de dónde venimos, somos hijos e hijas de Dios. Y, como proclama la primera lectura, la casa de Dios debe ser una casa de oración para todos los pueblos. Los miembros más nuevos de nuestra parroquia merecen lo mismo que los miembros anteriores. No debe haber una mera entrega de sobras a quienes son diferentes o llegaron más tarde. Todos somos iguales en nuestra membresía de la Iglesia. Tampoco podemos ser exclusivos como miembros de la Iglesia. Esta parroquia se cumplirá si también somos fuertes en nuestro alcance más allá de nuestros propios miembros. Tenemos buenas noticias para compartir con todos. Estamos llamados a ser una luz no solo entre nosotros, sino también para nuestro mundo. Todos estamos llamados a encontrar nuestra voz dentro de la Iglesia y a ser perseverantes ante los obstáculos o problemas. Por ejemplo, las personas de otros países encuentran obstáculos aquí en nuestra parroquia que son innecesarios o insensibles. Si es así, debemos trabajar juntos para eliminar esos obstáculos. ¿O cómo podemos ayudar a los soñadores a ser reconocidos permanentemente como merecedores de la oportunidad de ir a la universidad o trabajar? ¿Cómo podemos ayudar a este país a tener un mayor sentido de bienvenida a los inmigrantes?
pues sabemos que su misericordia se extiende sobre todos los pueblos y todas las razas. Por la Iglesia, para que seamos una casa de oración para todas las personas, acudiendo a todos los que buscan al Señor con sincero corazón, roguemos al Señor. Por nuestros líderes, para que consideren lo que es justo y lo hagan, dirigiéndose así nuestros pasos por caminos de justicia y bienestar para todos, roguemos al Señor. Por los inmigrantes y refugiados en todo el mundo, que buscan una vida mejor para ellos y sus familias, para que se vean libres de peligro mientras aprenden a hacer un nuevo hogar en la nación que los acoge, roguemos al Señor. Por los que sufren debido a los calores del verano, especialmente los niños, los ancianos y los delicados de salud, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que estemos siempre dispuestos a ayudar a otras personas y recibirlas en nuestro rebaño, roguemos al Señor. Por los enfermos de nuestra parroquia y que los difuntos gocen de la presencia del Salvador en el paraíso y otros miembros y perdón, roguemos al Señor. Por todo lo que queremos presentarle en silencio al Señor, en presencia de todo el pueblo de Dios, para que lo unamos a las oraciones de la Santísima Virgen María, a las de nuestro patrón San John Newman y a las de todos los santos que viven en una fiesta perenne con Jesús en el reino de Dios, roguemos al Señor. Dios de todo y de todos, confiamos en tu extravagante gracia que nunca pone límites ni entiende de obstáculos, ni se hace ajena a nadie. Atiende las súplicas que elevamos en favor de nuestros hermanos y hermanas y concédenoslas conforme a tu santa voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A medida que comenzamos el tiempo en la misa, cuando normalmente recogemos la colección y la incluimos en la procesión de dones, me gustaría expresar mi gratitud a todos los que contribuyen al apoyo de San Juan Noyman. Dios te bendiga y gracias. Thank you.
recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, eso es muy necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alababa. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los siglos, cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre, alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de Dios, la paz de todo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Thank you.
Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hijos semejantes a él,